Vos tengas hoy, Fede, un intendente como Rocha, que tiene la cabeza puesta en el turismo, que entiende el concepto, la verdad que es, para mí es una enorme alegría poder contar con gente como él, porque son los verdaderos artífices de que las cosas dentro del turismo funcionen bien. Nosotros de acá podemos diagramar, podemos juntarnos con el equipo técnico, armar idea, propuesta, pero si no está la gente ahí en el territorio dando batalla, como dijo él, me parece que ese concepto de militar el turismo en la provincia de Misiones lo están entendiendo los municipios y por eso me quedo con esa frase, ¿no? Con esa frase tuya, Roque, que de alguna manera sintetiza este momento del turismo hoy en la provincia de Misiones. Agradecerles a todos la presencia. Sé muy bien del trabajo que vienen haciendo del municipio, la cabeza de Víctor. Nosotros desde la Subsecretaría y del Ministerio acompañando de toda en los distintos programas que tenemos siempre dando el impulso para llevar al Parque Moconá, para llevar a la biosfera, traccionando juntos, ¿no? Y bueno, y eso creo que también está. Reconocer también el trabajo de Natanael, que está ahí. Que silenciosamente también hace un trabajo impecable dentro del área y que también en los momentos de logística, decía vos, y eso está bueno destacarlo. Hay mucho trabajo previo, hay muchísimo trabajo previo de muchísima gente que se involucra, desde el colono que pone su chacra para que pueda pasar por aquí, los corredores. Hasta el trabajo de los hoteles, la logística de los muchachos, que atienden a la gente. Hay gente que ya está llegando al suelo. Es más, la logística, recién le preguntaba a Víctor, la tenemos que resolver ahora. El Yabotí creció, está un metro arriba, así que el parque está cerrado. Pero bueno, todos estos días van a ser días de sol, días lindos, así que bueno, esperemos de que baje rápido para que también terminemos de armar toda la apuesta para que la carrera realmente salga de la mejor manera. Así que Yabotí está instalado, es una marca a nivel nacional, a nivel internacional. Cuando hablamos nosotros siempre de los destinos turísticos de Misiones, cuando ponemos a Iguazú y citamos Iguazú en concierto, como lo de lo más destacado que tiene Iguazú, y cuando hablamos del Moconá, hablamos de Yabotí, porque sabemos de que va de la mano. O sea, justamente muestra todo lo que por ahí quizás el turista no puede ver en un folleto o en un tráiler. No puede mostrar todo como lo muestra esta carrera. Así que es una carrera clave para nosotros desde lo turístico, por supuesto que también desde lo deportivo, mucha gente que se prepara y que está mucho tiempo para poder hacerla. Uno ve la costanera y dice ya los corredores ya con la remera de Yabotí. Así que bueno, los invitamos a todos para que participen. Recién me decía Oscar, hay más de 20 eventos durante el mes de septiembre en la provincia de Misiones. Está el Inmigrante, Yabotí, tenemos un rally, hay eventos que tienen que ver con la fiesta del agricultor, el Andresito. Hay muchísimos eventos durante el mes de septiembre. Esta es la temporada que arranca los eventos, pero Yabotí es el destacado, ¿no? El destacado para nosotros, así que te felicitamos, Fede, sabemos de tu esfuerzo, de tu laburo que haces. Este evento está declarado a nivel nacional también, tiene una declaración a nivel nacional, también a nivel provincial, así que bueno, los invitamos a todos para que participen, aquellos que no quieran correr, vayan y miren, es una experiencia muy, pero muy linda de ver cómo la gente y cómo el turista fundamentalmente participa de esta carrera en familia, muchos chicos, muy buena la idea del segmento Kids ese. Así que bueno, esto no es una competencia, y eso, o sea, para mí es un concepto. Yabotí es un concepto, es ir y hacer una experiencia turística distinta. Así que los invitamos a todos para que participen y bueno, y que lo difundan, que lo promocionen. Muchos éxitos y bueno, que ojalá podamos seguir disfrutando de muchas más ediciones y por supuesto que vamos a seguir trabajando para que el Moconá también sea una de las maravillas argentinas. El sueño también, después de todo lo que dijo Lauzi, es importante destacar que todos los años tratando de mejorar debido a que
que la carrera va en ascenso, también los acompañantes, y hay que recibir 4, 5 o 5 mil y pico de personas. Y para esto creamos la Dirección de Turismo del Soberio, la cual hace un par de años, un poquito más, está funcionando. Y esto tratando de trabajar en conjunto con Lagos y con su equipo, y es todo un desafío. Así que los esperamos el día 7, 8 y 9, la octava edición de esta maratón. El Soberio tiene mucho más para mostrar, no solo los saltos. Y bueno, el equipo está propuesto a dar batalla para ser una de las 7 maravillas de la Argentina. Y bueno, eventos como estos son propicios para trabajar mucho, para diseñar el Soberio turístico que necesitamos, y puntualmente, no nosotros los gobiernos, sino hay mucha gente que depende del turismo en la zona, y queremos con esto reforzar una entradita más para esta economía que está bastante complicada. En esta ya octava edición de Yaguatú Ultramaratón, en realidad son 12 años que estamos trabajando en la zona. Este es el octavo año consecutivo en formato justamente de ultramaratón, que es un evento que nació en la provincia de Misiones, nació en esta región de lo que es la biosfera Yabotí, cuando en el año 2006 teníamos 5.000 visitantes por año en lo que es el actual Parque Moconá, y hoy el evento entre corredores y acompañantes en un solo fin de semana está convocando justamente ese número, 5.000 personas. Con lo cual, esto habla también de un crecimiento de toda esta región, que es un destino que ahora está postulándose también para ser una de las 7 maravillas naturales del país, y que, bueno, obviamente merece la atención de los argentinos que visitan la provincia, además de los otros atractivos que tiene justamente Misiones. Y nuestro argumento para que lo hagan es una carrera que ha ido creciendo, que año a año convoca cada vez más gente. Este año tenemos confirmados 1.500 corredores, o sea, es el año récord en convocatoria, a pesar de todos los obstáculos que tenemos en el país, nosotros por suerte seguimos creciendo, y esto tiene que ver con la constancia de trabajar, de hacer las cosas lo mejor posible, de que la gente viva una carrera de aventura donde se encuentran corredores de todo el país y la región. Vienen corredores de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Chile. Y además, bueno, tenemos también un muy buen nivel. Viene el ganador que integra el seleccionado argentino de trail, Daniel Simbrón. Vienen los mejores corredores de Sudamérica, Tania Avellaneda. Vienen corredores que también van a dar que hablar, porque son los que hoy integran el recién formado seleccionado argentino que nos representa en Europa en el Mundial este año. Van a pasar por Yabotí. Así que, bueno, no sé si para quienes no conocen el destino del Soberio, es un destino realmente emergente, pequeño, que está de alguna manera empezando a dar contención a este tipo de eventos, y obviamente tratamos desde nuestro lugar de ser un evento ejemplar para que la provincia se siga motivando a organizar este tipo de carreras, que de hecho en los últimos años lo ha hecho, y por eso hoy vemos en la provincia de Misiones distintos eventos que han ido surgiendo, y de alguna manera nosotros somos los que nos miran y tratan de copiarnos, y en el buen sentido, ¿no? Para que la provincia pueda seguir posicionándose como un destino de deporte y de turismo aventura. Nosotros como organizadores continuamos con este proyecto que yo lo planteé a 10 años. Yo quería llegar en 10 años a 1.500 corredores. Bueno, llegamos en 8. La idea es seguir creciendo, seguir agregando distancias y servicios. Este año vamos a tener la posibilidad de agregar la carrera de los más chiquitos, agregamos los kids, que también es alguna novedad. La feria sigue creciendo. Hoy tenemos el día domingo, que es el día de la carrera, el paso habilitado a Brasil. Eso también ha sido una gestión municipal con otras fuerzas, como por ejemplo prefectura, migraciones, para poder vincular el Soberio con Puerto Soberbio, es decir, con Brasil, y que vengan más corredores también de Brasil. Todas estas cositas son condimentos que hacen a nuestro trabajo, que hacemos durante todo el año, para el 9 de septiembre, el próximo domingo, vivir esta carrera. Y la única forma de que Yabotí sea un éxito y que siga creciendo es trabajando de esta forma. Una empresa privada como nosotros, que tiene en Argentina dos grandes carreras, una Yabotí y otra Fiambalá, que hacemos, generamos la convocatoria y que estamos todo el año trabajando en la difusión de esto. Y el Estado, en este caso la provincia de Misiones, que nos acompaña, que le da contención al corredor,
y que está en todo momento con nosotros trabajando para que la carrera salga bien. Hay muchas cosas que resolver, hay una cuestión logística que se nos viene encima cuando llega la carrera y que tenemos que resolver, porque son 1.500 corredores que largan y que corren durante todo un día una carrera que es muy dura, pero bueno, ya tenemos 8 años de experiencia, estamos trabajando ya desde la semana pasada en el soborio intensamente, así que esperamos tener una muy linda jornada. Los invitamos a acercarse, a presenciar la carrera, que este año por primera vez larga y termina en el mismo lugar. Largamos y terminamos en el soborio.